Buenos días. Buen día. ¿Qué hacéis? Este es su nuevo despacho. Es mi socio Mary Poppins. Marta y su café. Claro. Se ha aficionado al Instagram. Chao, ni hao. Ni hao. Rubén. María también come avena, Marta. Lo sé, a mí. ¿Por qué no? No. Avena es súper australiano, ¿eh? Y es súper buena. Avena con miel, canela y... Joder, pues no es denso. Y porque lo he hervido, maja. Claro. Se digiere más fácil. Carla. Hola. ¿Dónde vamos? Pues no sabemos. Vamos a chequear olas primero. ¿No? Si no llueve mucho, iremos a andar. Como siempre, rutina matinera, iba a decir. Y después hay un market. Pues ahí vamos. Maybe we could sleep. Make you banana pancakes. Pretend like it's the weekend now. Está plato. Como no hay olitas, nos vamos a hacer un poco de deporte. Que he pisado una raíz. Hay que mirar siempre el suelo. Un camino que va a la playa. Voy a machacar este culito. Esto, por ejemplo, puede ser de una botella, de lo que sea. Cuando hacíamos limpiezas de playa, nos pasábamos todo el día en un diámetro de un metro cuadrado recogiendo todos los trocitos de colores, porque son muy atractivos para los animales y se los comen. Por esto tenemos que dejar de usar plástico. Ir a comprar con cestas de ropa. ¿Ves? En un minuto, solo que muevas un poco, puedes encontrar muchísimas. Y esto, al ser de color, atrae a los animales. Tenemos que dejar de usar plástico, tanto plástico al menos. Dale más, quiere más. ¡Wow! Hacen su nido así. Toma ya. What a pumpkin. La chica de la piña. Oh. Pues que todo, bueno, de hecho lo de aquí fuera no es orgánico, pero tiene toda una zona aquí dentro que ahora os enseño, es orgánico. Directamente de los granjeros. Es un súper local. Oh, la granola de Marta. $12. Las granolas son caras. Crackers. Oh, mira esto. Chocolate Lim. Mira. Todo el carro lleno de chocolate y Tim Tams. Crackers orgánicos. Para dipear. Vegemite. ¿Cuánto vale? 4,50. Quiero anotar. 3,50. Esta pasta de dientes es sin químicos. También la venden aquí. Todo lo que hay aquí es natural. Lo hacen ellos. Incluso los tampones, chicas, son orgánicos. ¿Cuánto valen? 6,99, o sea, 4 euros. Tampoco está tan mal. Esta es la zona orgánica. Todo lo que hay aquí. Anda, esto es nuevo. Esto es nuevo. ¡Holy balls!
Cebollas. Son diferentes, mira, qué pequeñitas. Mira qué ajos. Esto es un ajo y lo demás son tonterías. Pero claro, como es orgánico, es un pelín más caro. Coger tomates. Pero bueno, el tomate no está mal. El tomate no está mal. Esto es lo que hemos comprado. Rico, rico. Qué hambre. Sharing is caring, ¿no? De desayuno, brunch o como le quieras llamar. Tortilla, aguacate, tomate y sprouts. Para después hacer ejercicio. ¿Qué os parece? Eso que no me gusta cocinar, ¿eh? De hecho, me da un palo hacerme esto. Y lo bueno que estará cuando te lo comas. ¡Buf! No lo sabes tú bien. Nos vamos al market de Byron. Que lo hacen una vez al mes, creo, si no me equivoco. Uh-huh. Y suele ser el primer domingo de cada mes. ¿Cómo soy? Pues vamos a ir a ver qué hay. Hoy ¿no? Es uno. Claro, no he estado nunca. Yo un montón de veces. Es muy guay. Es mi primera vez. A ver qué tal. Mira. From Spain. So good. ¿Te ha quedado suave? Argan, sí, super strong. ¿A qué huele? No sé. Una fruta. Ahí. Es argan. Es esto. No sé lo que es. En teoría con este aceite el pelo te tiene que quedar brillante y suave. ¿Lo ha cumplido? Para cuidar los pelos australianos. Es este. Por si lo queréis venir a comprar. ¡Hola, Martita! ¡Holi! ¿Quién eres tú y qué haces en audio tú? ¡Ahí! Yo soy listener. Se me da muy bien escuchar y ayudar. Estoy en Byron Bay, aunque viajo mucho por Australia, y si queréis venir, yo os puedo ayudar. Todo lo que queráis. ¡Qué mona! Me puesto roja. ¡Ay, tiene vergüenza! Bueno, no sé si es que me he puesto roja o es que... Pues canta muy bien, Marta, cántanos algo. Un blues natural. Mira, yo también aceite, ¿has visto? Sí, eso es muy bueno para el pelo. Roll down to the river Jordan. Roll down. Que es que hay un chico cantando, no quiero molestarte. Wow. ¿Cuál es tu espejo favorito? Ese de aquí. Enséñanos. Enséñanos cómo te miras en el espejo. No, mejor sí. No sé si sí, ¿no? Hasta que tú, pues, si cambias el título. Domingo de trabajo. Tienes que cambiar también el SEO. Vale. Y el link, porque cambian. Vale, o sea, salían. O sea, no se cambia automático. Antes, ¿no? Vale. ¿Qué estás cocinando? Es mi cena. Bueno, yeah. Brocolini, kale, pimiento, cebolla. Qué buena pinta, ¿no? Con aceite de coco. A ver, ¿esto lo usas para mezclar todo? Sí, para cocinar. Así tiene sabor a coco. Qué bueno. Sí, está mal. Buenas noches. Estoy aquí en la cama. Me pongo la mantita. Venga, vamos a dormir. Bueno, chicos, ya habéis visto cómo ha sido nuestro día en Australia. Ya veis que aquí en Byron un poco de lluvia no nos paraliza para nada, que seguimos haciendo planes igual. Y nada, nos vamos a dormir ahora, que Martina está dormida. Y mañana nos esperan más planes, ¿vale? Un besito de Australia.